Y hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito en el canal. Y el día de hoy le traemos un método de cómo duplicar coches y es de una manera masiva. Es el mejor método para poder duplicar. El mejor método. Y bueno, se lo vamos a traer. Lo que vamos a necesitar si sí, la ayuda de un amigo que está aquí. Es mi otra consola en la cual yo me ayudo a traer este tipo de contenido. Y este bugueo funciona para toda la plataforma. Xbox de la nueva generación también funciona. Y ahora, vamos a subirnos al Club de Moteros y vamos a solicitar una moto cualquiera. Ahora no vamos a bajar. El vehículo tiene que estar en todos. Y venimos a internet y vamos a comprar lo que es las instalaciones. Las instalaciones tiene que estar llena total, ¿eh? Y funciona con cualquiera, pero tiene que estar lleno total las instalaciones. Ahora, después de las instalaciones puedes tener, a ver, uno, el casino, que ahí puedes comprar el garaje. Puedes duplicar con las agencias, puedes duplicar con el Arena World, puedes duplicar en estos tres garajes, a ver, no sé si en el taller también funciona. En el garaje maquinitas también funciona. Bueno, hay muchos lugares para poder duplicar. Y lo que vamos a hacer es tener nuestra moto Sánchez y que el amigo se suba a la moto. Ojo, el lugar donde tú vas a duplicar tiene que tener el Easy y los coches que vas a perder en cualquier departamento. Ahora sí, la moto que nos estamos bugueando, esta no se va a perder, ojito, no se pierde. No vamos al punto amarillo y no tiene que salir esta alerta. Ahora voy a poner la cámara del amigo en la cual nos está ayudando. Miren la cámara del amigo. El amigo se puede estar viendo normal, se puede mover sin ningún problema. Lo que va a hacer es flecha para abajo, Justin para arriba y se va a quedar en la alerta de Franklin. Ahora, nosotros retrocedemos, cancelamos, retrocedemos, no bajamos vehículos y devolvemos vehículo y el vehículo lo hemos devuelto, pero no se regresa mientras que el amigo esté en la moto. Ahora el amigo va a cancelar la alerta y se va a bajar de la moto. Y ya estaría bugueado el amigo para poder duplicar. Ahora voy a cortar y voy a ver dónde voy a duplicar. Y ya estamos en la agencia y miren, la agencia lo vamos a poder comprar en esta parte del Dynasty Ejecutivo y podemos comprar con cualquier agencia. Las agencias como un tipo de edificio o departamentos. Estas son las agencias. Ahora, ¿verdad también? Comentarle que estamos trayendo este tipo de servicio de lo que es jogger, jersey con mangas bugueadas, guantes, casco de colores, zapato de carrera, zapato de tron, de una manera fácil, sencilla, miren, fácil, sencillo para sus conjuntos. Y ahora sí, vamos a comenzar con este pedazo de video. Vamos a solicitar una moto. Igual, miren que la moto no se pierde. Aquí está la Sánchez. Miren la Sánchez en la cual nos hemos bugueado. Y ahora voy a decirle al amigo que se monte en la moto. La moto tiene que estar en acceso a todos. Puede ser moto, puede ser coche, puede ser cualquier vehículo. Ahora lo que va a hacer el amigo es alejarse. A ver, voy a poner aquí un poquito la pantalla. El amigo va a alejarse hasta que nos deje pedir otra moto. Miren, ahí ya nos deja pedir otra moto. Voy a solicitar la PSJ 600 y el amigo aún sigue en la moto. Miren, ahí está el amigo. Vamos a fijarnos con un sniper a ver un poco más cerca. No, este de aquí no. A ver. No, bueno, no tengo sniper. Pero bueno, el amigo se encuentra en la moto y lo que va a hacer ahí mantenerse. Y ahora lo que vamos a hacer es ingresarnos a lo que es la agencia.
Aquí puedes duplicar masivamente. Te puedes demorar un minuto literalmente en duplicar cada vehículo, no en buguearse. En duplicar. Una cosa es buguearse y otra cosa es duplicar el vehículo. Y ahora yo lo voy a enseñar despacio para que ustedes puedan ver cómo se buguea el Easy para poder duplicarlo. Nuestro coche está negro literalmente porque lo reiniciamos nuestra cuenta. Literalmente reiniciamos para poder obtener estas máscaras exclusivas en nuestras indumentarias. Ahora nos subimos en el Easy que vas a duplicar. Miren la placa 04 IP, son placas limpias. Y ahora le damos R2 para poder salir con el Easy y miren, sale normal, sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la puerta del conductor, nos bajamos y ahora con otro vehículo vamos a tapar la puerta del otro lado del Easy. Igual manera le damos R2, presionamos R2 y sale automáticamente el vehículo. A ver, voy a ir de reversa para poder tapar la otra puerta del Easy y ahí está. Ahora nos bajamos y ahora sí lo que vamos a hacer es irnos directamente a la salida de la agencia. Le voy a dar triángulo y nos tiene que teletransportar al Easy. Cuando lo teletransporta, entonces vamos por buen camino. Ahora sí lo que vamos a hacer es, a ver, no nos deja salir, nos montamos y me voy a bajar y ya podemos salirnos de esta parte. Ahora, con la alerta puesta de salir, voy a darle triángulo y X a la misma vez y automáticamente nos monta al Easy. Solicitamos un vehículo que tú desees perder, LG Fagio Sánchez, cualquier vehículo que tú desees perder. A ver, vamos a irnos a la agencia y a ver si tengo, aquí tengo LGs. Solicito un LG y cuando solicite uno, todos contamos hasta 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el amigo se baja de la moto y automáticamente placa limpia, miren, placa limpia. ¿Cuánto nos hemos demorado en duplicar? Un minuto literalmente, un minuto para poder duplicar y ahora lo almacenamos en el centro puede estar lleno, puede estar vacío, da igual. Aceptamos la alerta, el vehículo que está dentro del centro se va a ir a lo que es la agencia y ahora para seguir duplicando igual manera. Solicitamos de nuevo una Sánchez o un coche cualquiera. Yo lo hago con una Sánchez porque es más rápido literalmente pedir el vehículo desde Club de Motociclistas. Ahora se la voy a llevar. Ya saben que como no estoy trabajando con nadie, yo lo estoy realizando con dos consolas. El amigo se sube. Ahora nos alejamos para que nos deje solicitar otra moto. Literalmente un minuto literalmente nos va a tomar duplicar un coche. Le cambiamos a PCJ600. Miren que el amigo aún sigue en la moto. No lo va a bajar. No vamos a la agencia. Y repetir el mismo proceso. Como le dije, pueden duplicar en el Arena World, en la agencia, en el casino, en el taller, en cualquier lugar literalmente. Literalmente en cualquier lugar para ustedes tengan sus dúplicas y venderlo los vehículos por 1.600.000, 1.800.000. Eso depende de cómo tiene tu vehículo modiado. El vehículo, miren, que estaba en mi centro de operaciones móvil, era una Nightcharger y ahí está. La Nightcharger se encuentra aquí. Los vehículos no se pierden si tienes uno en el centro. Igual repetimos, dejamos presionado R2. Vamos a posicionarlo por esta parte para tapar la puerta
del conductor. Y ahora vamos con otro vehículo, dejamos presionado R2. De reversa. Tapamos la otra puerta. A ver, voy a salir un poquito más. Para que me deje salir. Ahora sí. Con la alerta puesta. Triángulo y X a la misma vez. No teletransporta al Easy. Y ahora vamos a solicitar un vehículo cualquiera. El que deseamos perder. Para que se sustituya. Bueno, sustituya por un Easy nuevo. Y miren que el Easy que habíamos trabajado desde el principio, el 04 IP, aún se mantiene, no lo perdemos. A ver, lo puedes solicitar de cualquier lugar, pero como yo tengo en la agencia, tengo LGs. Voy a solicitar un LG de nuevo. Contamos hasta 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El amigo se baja de la Sánchez. Y placa limpia, miren, 48BF limpio, mi gente. Automáticamente cambia la placa y lo almacenamos. Ya saben, un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido. No sé por qué, qué pasó acá. Lo almacenamos y tendríamos ya 3 ISIS. Dos duplicamos, uno que teníamos de base para poder duplicar. Y ya saben, mi gente, un likeazo y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido. Ya saben que para tipo de conjunto no puedes comunicar por Instagram o por Discord nuevo.